En el refugio, Joel Rojas habló sobre las dificultades que ha tenido que atravesar a raíz de su sobrepeso. ¿Qué es esto? ¿Te quisiste cortar? ¿Sí? No quiero hablar, Mariana. ¿Es para tanto es tu depresión que llegas a querer cortarte, matarte? La verdad que sí, porque el hecho por ser gordito, por tener mi constitución física, a veces mucho me molestaba, me hacían a un lado, a veces los mismos amigos se hacen la burla de mí, más antes yo agarraba y me cortaba, digamos, porque no soportaba lo que ellos me hacían, me faltaba... ¿Amor? Sí, no tenía una pareja porque todas me rechazaban. Dejando de lado ese trago amargo, el soñador se puso manos a la obra e inició una rutina de ejercicios. ¿Tú quieres tener el cuerpo de Super Mario? La verdad sí, quisiera que él me ayude, ¿no?, para que yo pueda bajar de peso y poder estar en el ritmo que tal vez me va a costar, que es el caño, los aros y todo eso. Le vamos a dar un entrenamiento personalizado a Joel, no le está poniendo ganas, parece que falta un poco de actitud, pero nos vamos a encarar a eso. Vamos, Joel, vamos, que se puede. Vamos, una. Pensá en que cada subida es un punto. Hay cortita, hasta acá las hacemos, pero que baje todo. Una, no tan hasta arriba, hasta ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, Joel, que se puede. Ocho, vamos arriba. Dos, al parecer este no le cuesta mucho, mira. Va, tres. Vamos, cuatro. No cabe duda que querer es poder y Joel está dispuesto a todo por mejorar su salud y avanzar en la competencia. Bailando por un sueño presentó El Refugio. Y lo recibimos con este fuerte aplauso con ustedes, Oriana Redondo y Joel Rojas. Sí, una pareja muy, muy, muy querida por el público. ¿Cómo estás, Joel? Hola, Joel. Hola. Estás hermosa, aunque estás enfermita. ¿Qué pasó? Estoy ronca. Ay, ¿por qué estuviste gritando tanto? Mucho en la feria. Pero bueno, estamos aquí contentísimos de poder presentar este lindo ritmo que nos ha costado. Y nada, un poco nerviosa. Bueno, vos conocías un poquito al respecto de la situación de Joel, de todo lo que pasó. Me imagino, vos en su momento tuviste también problemas con el sobrepeso. Ya, bueno, eso fue, quedó atrás. Te vemos esbelta, te vemos linda, cómoda con tu cuerpo. ¿Qué has podido hablar con él? Bueno, que es todo es un ciclo, ¿no? Es todo una etapa. Es muy complicado el tema del sobrepeso. Sí lo viví en la primera temporada. Y a veces también tengo mis días de que... ¿Te lo comes todo? Yo me lo como todo, entonces... Venga, pipe, papa frita, pipoca, chipilo, loco. Todo. Así que Joel, él sabe que tiene más que una famosa, una compañera, una amiga. Son momentos muy difíciles que a veces nos toca llegar, pero nada es imposible. Primeramente, buenas noches al jurado, buenas noches, Carlito. La verdad que sí, Oriana siempre está ahí apoyándome, y no solamente Oriana, ¿no? Yerko, están corrigiéndome. Oriana me dice que me tengo que cuidar, que no suba más de peso, que me mantenga. Y también a Super Mario darle las gracias, ¿no? Por está ahí el personal. ¿En serio te está ayudando Super Mario? Sí, él habló con Leo, la máquina, para que me dé una beca en calistenia. Entonces, le quiero agradecer eso a una beca en calistenia, muy bueno. Ah, pero dentro de todo tenés buen corazón. Obvio que sí. Y ya se ven claros los resultados en mira, esos brazos, parece árbol. A ver. Esos brazos. No estaban así los brazos. Tremendo. ¿Le has pasado una dieta también, me imagino? No, dieta no, porque nutricionista no soy. Y tampoco las clases no. Pero si tampoco sos personal. No, tampoco, por eso no. ¿Y entonces qué sos? ¿Qué estás haciendo? Nada, ayudándolo. Es un coach. Ya, bueno, perfecto. Pero bueno, me imagino de que sí hay que bajarle un poquito a la comida. Qué bárbaro Super Mario, ¿no? Qué bárbaro, viejo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así?
agresivo. De verdad, qué malo, no se puede conversar con vos, Super Mario. No, malcriado realmente. Porque lo que pasa ya es un tema de malcriadez. Hace un rato estaba hablando con vos y te fuiste, me dijiste chau y te fuiste. Me parece a mí que está bien que vos estés molesto con quien te moleste, pero estamos en un programa de televisión y hay que respetar algunas cosas, como a la conductora, por ejemplo, o como cuando se te está haciendo una entrevista o si está hablando con vos. Te lo dejo claro nada más, para que lo sepas. Escúchame una cosa, Mario. Y vos sabes el cariño que yo te tengo y cómo te trato y cómo hablo con vos y lo que te considero a vos como artista, como famoso, como compañero de trabajo. Creo que esa frase de que me besen la puedo decir completa. No, no es cierto. Creo que no. Que dijiste en la previa estuvo muy pasada de tono. Y que lo correcto, porque te cuento que en esta mesa de jurado habemos personas que siempre te hemos tratado con respeto. Más allá de una nota basada en tu baile, no en tu beso, en tu baile, también habemos mujeres. Vos tenés mamá, tenés novia, tenés familia, y no te gustaría que venga un mediático y haga una expresión así, donde ella esté incluida. El jurado somos 5. Vos no dijiste nombre. Cogiste el jurado, así como en tus redes nos mandaste a la verga también. Creo que el show también tiene un límite. Sí, también, y la gente te va a querer igual y te va a amar. No, y nosotros también te queremos, Mario, y nos gusta tu trabajo y todo, pero me parece que tenés que un poquito ordenar tus ideas y ver con quién hacer ciertas cosas y con quién no. No, nada, quiero aclarar que cuando ahorita me salí del set no fue faltar el respeto. Sí, pero yo estaba hablando con vos. No, estaba hablando con David. No importa si fue o no fue, pero yo estaba hablando con vos y me diste la espalda y te fuiste. Está bien, yo no voy a hacer nunca nada igual. Solamente que ya cuando ahora a Jimena le haces otro desplante, ahí sí. No, ahí no te diste cuenta, a ver, Super Mario, no te diste cuenta y te pregunto en buena onda, lo estás ayudando también con la comida y vos me decís no soy nutricionista. No, no te dije eso, como no. Una pelotuda. Y no lo soy tampoco, ¿me entiendes? Pero... Y ni tu hermana tampoco, para que me hables y me respondas de esa manera. Bueno, pero bueno, no subamos más el tono, digo. Dejémoslo ahí, Mario, nada más toma en cuenta los consejos que te estamos dando. De verdad que no fue mala onda, no sé. Yo sé, pero nada más toma en cuenta lo que te estamos diciendo, porque puede pasar lo contrario. Sí, muchas gracias. Chicos, les pido perdón por el momento, pero me parece que era pertinente dejar algunas cosas claras. Les pido por favor que se pongan en sus posiciones, lo vamos a ver bailar a Dayo, y recuerden que existe la inmunidad a través del SMS. Ustedes pueden enviar Oriana al 277 si quieren apoyar e inmunizar a esta pareja. Pregunto, Oriana, Joel, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? 3, 2, 1, fuego en la pista. En la pista. En la pista. Fuerte el aplauso para Oriana Redondo. Emocionante, la verdad. Mirá, todo el público, qué lindo. ¡Eco!
estos son los programas que me gustan. Este es el momento que la gente busca cuando ve el Bailando por un Sueño. De verdad, emocionante que se haya puesto todo el público a aplaudirlos de pie. Felicitaciones. Vamos a ver qué nos dice el jurado. Comenzamos con el sensei Chichi Kim, por favor, adelante. Gracias, chicos. Muchas, muchas gracias. La verdad que me emocioné. Había ese momento donde hasta el público aplaudió, que creo que fue el momento mágico de su coreografía. Se me escapó una lagrimita. Me encantó. Frozen, ¿no? Me gusta la película Frozen, la he visto con mi sobrina, me encanta. No, pero de verdad, creo que algo mágico ocurrió ahí, más allá de la canción. Y nada, fue muy lindo, muy lindo. El voto del sensei de Tecoliana, sorprendida con el 10. Vamos a escuchar a David Dionich. Chicos, Oriana, Joel, bienvenido a la pista. Es lo inexplicable y lo más hermoso que tiene el arte, que uno con mirar puede sentir tantas cosas y puede transmitir tantas emociones. Más allá de la técnica o lo que sea, esto fue algo increíble. Felicidades Yerko, felicidades Ori, felicidades Joel. Me fascinó este trabajo. ¡Otro tremendo 10! ¡Sí, señor! Escuchemos al Mariano de la Canal. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista. Joel, no sos el gran bailarín con el tema de la técnica, pero de verdad lo disfruté mucho a su baile. Creo que fue un baile suave, fluyó como tenía que fluir, la gente le gustó, generaron sentimientos. Así que chicos, ¿qué les puedo decir? El voto de Mariano, el secreto. Escuchemos a Jessica Suárez. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, es verdad, si bien no son bailarines profesionales, los estamos calificando de acuerdo a sus posibilidades. Y creo que la coreografía también fue hecha de acuerdo a las posibilidades que ustedes pueden hacer y cada uno de estos pasos. Si bien con otras parejas somos exigentes, no quiero que esto se generalice. Son bien carismáticos, pero lo que se ve en la pista es lo que se califica. Me gustó mucho. Simplemente que faltó un poco más. Yes. Un poquito más. ¿Un poco más de qué, perdón? No, de técnica, y eso es muy bien. Eso es evidente, okay, ¿no? Pero después la conexión que hubo fue increíble, me gustó mucho. Esa es 9, el voto. Ay. ¿Dónde está el amor, Jessica? Después dicen, claro, a Oriana le ponen 10 y a mí me ponen 10. Es increíble, ¿no? Y punto. Es verdad. Claro, es verdad. Orientaron. Es verdad. La cara de Yerko lo dice todo con tu 9, porque claro, le arruinaron la nota perfecta. Ahí lo de técnica, Yerko peló los ojos, me diciendo, ¿quién está hablando de técnica? La jurado que coloca las notas siempre más altas, pero pasa que es verdad. Yo les entiendo, saben, cuando piden técnica, fluidez, pero la técnica, sí, no se requiere en una semana. Es verdad, días, sí. Tiene que ser años y práctica, ¿no? Pero está bien. Claro. Mira, Oriana, mira por favor este momento. Mira. Mueron. A Wilder no le gusta esta escena. ¿Qué va a decir Wilder ahora? Hola, Wilder. No, ya lo hablé con él y él le costó entender, pero me entendió porque me ama. Oye, ¿y vos ahora? Digo, el caché, digamos, subió ahora. La cotización de Joel acaba de pegar un pico, pero... Listo. La bolsa, no, ya habíamos hablado, ¿no? Con Oriana. ¿Con quién? ¿Con quién? Y con mi novia también, ¿no? Ella. ¿Quién es novia? Y ella no se enoja. No, claro, sí. Está bien. Va, vamos a cerrar me ibas a decir algo, Mariano, y vamos a escuchar y cerrar la devolución con Verónica Larrien. Es verdad, chicos. Buenas noches. Ocurrió algo mágico en esta presentación. Primero dije yo, ¿por qué a Oriana le ponen la música de Frozen y a todas las demás parejas unas cortavenas y para morir? Ya entendí. Ocurrió algo mágico y creo que eso mágico sos vos, Oriana. Tenés una capacidad de hacer sentir, porque es evidente la falta de técnica, sobre todo en Joel, los movimientos eran bien sucios, ¿no? Pero hay tanta conexión entre ustedes, hubo una cosa que se sentía y lo sintió toda la gente, por eso se pararon y aplaudieron. No se había dado nunca esto de que a mitad de una coreografía estén aplaudiendo, y es por eso, porque nos llegó
hasta lo más fondo de nuestro bien, el otro de nuestro corazón. Me encantó desde lo más profundo. Su voto es un tremendo día. Mira, no sé cuándo habrá puesto Mariano, pero si no fuera por el 9 de 10, Jessica, quiero mandar un saludo a toda mi familia de La Paz, la familia Venero, Roja y de Cochabamba, también a la familia Laguna. Y esta canción, esta coreografía está dedicada a nuestros abuelos que están en el cielo. Chicos, muchas gracias, Ori. Felicitaciones, me hicieron emocionar a mí también. Ay, ¿viste cómo Menango, las cosas que se vienen bailando? De pronto un rato cago mal, después nos ponemos a soñar, después lloramos. Me encanta. Una ruleta rusa, una montaña rusa de emociones. Bueno, le voy a presentar la nota de...